Piscis, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a Despierta Tarot y a esta lectura que es muy especial porque es una lectura anual. La hago obviamente una vez al año y es para ver la energía, lo que te va a pasar durante el 2024. Te tengo que decir desde ya, Piscis, que es una lectura larga, que por lo menos nos va a tomar una horita de tu tiempo para ir mirando a fondo. ¿Por qué es tan larga? Porque voy a usar este tarot que estoy estrenando. Mira, te voy a mostrar acá la cajita, el tarot de los cátaros. Lo estoy estrenando para esta lectura anual. Es un tarot súper profundo, es un tarot en donde vamos a buscar lo que viene para ti en por lo menos 12 aspectos de tu vida. ¿Por qué 12? Por lo menos. Porque con estas cartas voy a ordenar acá un círculo, las voy a poner ahí, 1, 2, 3, 4, ¿ves? 12. Y cada carta, cada ubicación va a simbolizar, va a significar algo. Yo te la voy a ir diciendo lo que significa cada espacio, que lo voy a nombrar casa, porque la tirada se llama rueda astrológica, ¿bien? Así que ya vas a ver que es bastante profunda, vamos a pasearnos por tu vida del 2024, por todos los aspectos que vas a ir transitando. Pero antes, mientras voy ordenando acá, revolviendo, te quiero comentar que el 2024 es un año en donde en febrero se instala la energía del dragón de madera. Yo no sé, Piscis, si tú crees en la astrología china, pero siempre está bueno mirarla, ver cómo nos afecta, porque cuando se instala esta figura que es mitológica, que es sagrada para ellos como el dragón, viene a mover todo de buena manera, viene a ajustar cuentas. Se dice que cuando viene el dragón, un año del dragón, siempre en la humanidad, ahora te hablo como macro, no solamente a ti Piscis, sino que a humanidad, va a haber un antes y un después. Es fuerte la energía, viene a ajustar cuentas, ¿ok? Así que no me extrañaría que la historia de tu ciudad, de tu país, del mundo, en algún punto tome otro tinte, un cambio, ¿ok? Ahora, a nivel más personal, si tú llegases a ser dragón, eso se saca con tu fecha de nacimiento, lo puedes ver en internet, es gratis verlo. Para los dragones, ¿en qué te va a beneficiar sobre todo? Hay varias cosas, pero digamos, lo más importante acá tiene que ver con el área del trabajo. Te va a ir muy bien, va a haber progreso y te van a invitar las energías, los hechos, a que hagas lo que amas. Entonces, mientras más hagas lo que amas, mejor te puede ir el 2024. En cambio, si no eres dragón, yo no soy dragón en el horóscopo chino, eres cualquier otro signo, digamos, ¿cómo nos puede beneficiar al resto de los que no somos dragoncitos? Nos va a ayudar y esto hay que abrirse interiormente para poder recibir esta energía y activarla en uno. Nos va a ayudar a equilibrar, por un lado, emocionalidad y por otro lado, lo que es la razón, para que actúen en equipo, en equilibrio y uno estar muy en eje, porque hay veces que uno, por ejemplo, puede irse mucho al lado emocional, entonces también eso es un extremo que no está bueno. Hay que buscar el equilibrio y este año es para eso. Ahora, saliendo de lo que es la cultura china, nos vamos a la parte ya energética y numerológica. Yo te digo que el 2024 es un año en donde, lo voy a poner así, si algo no tiene alma, si algo no es real, si algo no responde a tu sonido interior, a tu verdad más profunda, ya no va más. Se va a ir de tu vida. Y esto puede ser vínculos, cualquier tipo de vínculos, puede ser si ya no va más el lugar donde vives, no te extrañe que a lo mejor te quieras cambiar, o el lugar donde trabajas, o la forma que estás manejándote en la vida, si ya no responde a tus deseos más profundos, lo que haces, vas a notar que vas a necesitar hacer esos cambios y van a empezar a surgir. Así que es un año en donde todo lo que sea verdadero, real, que sea conecto con mi alma, va a estar ahí presente. Es lindo esto porque habla mucho de que las cosas que ya son falsas, que tienen caretas, se van a ir cayendo por su propio peso. Piscis, ¿ok? Así que bueno, te recuerdo que como es una lectura colectiva que dura un año, la vigencia la puedes ver cuando quieras, entre medio del año, aplica Sol, Luna, Ascendente, Venus y Marte. Está así.
Venus y Marte, por si quieres también ver esos signos para que veas la parte más emocional. Entonces, vamos a empezar. Este es el tarot de los gatitos blancos, no te lo había mostrado. Y entonces voy a ubicar las cartas primero, como te expliqué al principio. Mira, casa 1, la vamos a poner acá y acá empiezo el círculo, que va a simbolizar tu yo interior, tu mundo psicológico, tu mundo emocional. Es muy íntima, es el pie de partida para este año 2024. Casa 2 va a simbolizar tus recursos, el dinero, tus bienes y tu cuerpo también como un recurso, Piscis. Casa número 3, la casa de la comunicación, la casa de los hermanos, si es que tuvieras hermanos también se ve acá, los aprendizajes y viajes, pero los cortitos, aquellos, esas escapaditas cortitas se pueden ver acá. Casa 4, el hogar, la familia, tu núcleo más cercano está ahí. Casa 5 es la casa del placer de los amantes, por si aparece algo, si estás soltero o soltera, acá vamos a ver si aparece algo para ti este año 2024. Y si sale que sí, vamos a ver si tiene pinta de realizarse un noviazgo o algo así más serio o lo contrario. Yo te digo todo lo que sale, ¿ok? Aparte, esta casa, aparte del placer, me va a hablar de tu vocación, de tu creatividad durante el año y también me va a hablar de tus hijos. Si es que tuvieses hijos, por supuesto, si no tienes hijos, bueno, esa partecita no es para ti. ¿Te fijas entonces, Piscis, que las casas tienen algunas más de un significado? Entonces yo te digo, por lo menos vamos a mirar 12 áreas de tu vida, por lo menos. Sigamos. Casa número 6, la casa de la salud, del trabajo, también se puede ver acá y se puede complementar con la casa 2, que es del dinero, ¿viste? Yo voy a hacer esas uniones energéticas y las rutinas también se ven acá. Casa 7. Es la casa de las vinculaciones en general, pero acá también la voy a dejar establecida como la pareja. En la casa 5 vamos a ver si estás soltera, soltero, que viene para ti, pero en la casa 7, si tú ya tienes tu pareja, que no sea matrimonio, porque el matrimonio lo vamos a establecer en la que sigue. Acá vamos a ver pareja, pareja, no importa si llevas un mes, un año, 10 años, pero sin haberse casado. Acá vamos a ver. Y las supuestas asociaciones que puedan surgir también. Casa 8, como te lo adelanté, vamos a ver acá, la voy a dejar aquí abajo. Si estás casado o casada, matrimonio. Acá podemos ver aparte también el tema de la sexualidad de tu vida, las fusiones comerciales que ya existan en tu vida, las sociedades comerciales que ya existan, no las de palabras, sino que las que ya están establecidas legalmente, firmamos algo, ¿se entiende? Esa cosa más formal. Es muy misteriosa esa casa, es muy profunda. Casa 9, viajes largos, estudios largos, espiritualidad, tu mundo espiritual. Vamos a ver acá, casa 10, el éxito, profesión, trabajo, carrera, acá, ¿ves? Entonces la casa 2 del dinero con la casa 6 del trabajo, la vamos a comunicar con la casa 10 de esa parte éxito profesional, vamos a ver cómo viene aspectado. Casa 11, acá, amigos, vida social, comunidad, todo lo que sean las redes sociales va a estar ahí manifestado. Y por último, acá está la casa 12. Es una casa muy importante porque acá la voy a dejar ahí escondida. Es la casa del karma. Es la casa en donde vamos a ver tu gran lección de vida para este 2024. Vamos a ver si es que hay algo secreto que este año te quiere mostrar. Acá también se ve. Por ejemplo, algo que no te hubieses dado cuenta el año anterior, el 2024 se destapa. Si hay algo así, va a aparecer acá. También podemos mirar acá tu conexión con lo invisible, con vidas pasadas, etcétera. Es muy profunda, ¿ok? Así que bueno, vamos a dejar estas acá. Ya no ocupamos más estas otras, pero sí ya vamos a ir complementando con el tarot de los gatitos. Empezamos. Casa 1, salió invertida. Yo no suelo leer invertidas, pero este tarot en particular, Piscis, me exige que lo lea invertido. Cuando sale invertida, por supuesto. Que una carta salga invertida no necesariamente es negativo, te lo aviso desde ya. A veces suaviza y es positivo el mensaje incluso. Por eso hay que ver la combinación de cartas, el mensaje que llega, descuida. Empezamos con el 5 de escudos, te la muestro así, pero invertida. Casa 1, Piscis, Sol, Luna, Ascendente 2024 se complementa con
Mira, 5 de escudos lo complementamos con este 4 de oros. Mira, Piscis, energéticamente te veo empezando el año y durante el año con una energía muy de autocuidado, pero muy, muy recelosa de tu bienestar interior, de ser precavida, y esto está muy bien, es como una intuición que viene a ti, una sabiduría, sobre tus triunfos materiales. Es como decir, bueno, tengo poquito, más o menos, mucho, no importa. Yo en esa área de mi vida voy a ser muy reservada. Y esto, energéticamente hablando, el cuidar tus pertenencias, no hablar de lo que tienes o de lo que, ojo, o de lo que te falta tampoco, es como que te cuida. Es como una especie de escudo protector el ser muy recelosa con respecto a tu economía, sea, repito, sea muy buena, a lo mejor la quieras mejorar o más o menos, no importa. Así que yo siento que si te viene ese impulso como de estar más reservado de lo normal respecto a tus temas económicos, hazlo, porque de verdad esto es como que te puede evitar el hacerlo. Tener que pasar situaciones que a lo mejor, si estuvieras contando tus logros de este año, te podrían acarrear. Por ejemplo, le estoy contando a alguien, uy, me está yendo bien, me dieron un ascenso, me gané un premio, lo que sea positivo, positivo. Siento que pueden haber personas que se quieran aprovechar de eso cerca tuyo. Entonces, por eso yo siento que esta cosa de la intuición que te digo te va a surgir de manera espontánea y hazlo. Ojo, y lo mismo. Si es que, por ejemplo, estás en una etapa que tú dices, no, me gustaría que me fuera mejor económicamente hablando, tampoco lo cuentes, tampoco lo cuentes, porque eso energéticamente también puede hacer que hayan personas que quizás no sean tan buenas interiormente y es como que alimenten eso de pensar, ay, a Piscis le está yendo mal y le dan fuerza a eso. Entonces, no, no hay que quedarse con esa energía, repito, ya sea que te está yendo súper bien, no, no decir, o que te está yendo, quisieras que te fuera mejor, por ejemplo, tampoco, para que no te crucifiques con una energía en particular, ¿se entiende? Entonces, yo te veo con autocuidado, queriendo no tener ningún tipo de problemas, es como que quiero este 2024 tranquila, lo quiero en paz. Quiero cuidar a los que me quieren, que los que me quieren me cuiden. Y voy a vivir este año según mis propias reglas. Y creo que está bien plantarte y pararte según tus deseos más profundos, Piscis. Sí, sin duda. Ok. Ahora, cualquier situación que hayas venido pasando antes del 2024, que tenga que ver, por ejemplo, con conflictos, con, no sé, con litigios, con contradicciones, ¿se entiende? Disputas. Siento que vas a tener que ocuparte en algún momento del año para ver cómo resuelves ciertas temáticas que pueden ser arrastradas del año anterior. Sí, no es negativo para nada, yo siento que vas a lograr mantenerte firme en tu postura y que, por ejemplo, te pongo simplemente un ejemplo. El jefe me quiere subir las horas de trabajo, pero no me quiere subir el sueldo y tú te pones firme que eso no es justo. Vas a ver que la persona en el fondo va a recapacitar y va a escuchar tus razones que son sólidas. Te puse ese ejemplo, pero puede ser cualquiera. Puede ser con un vínculo de pareja, puede ser con un vínculo familiar, lo que sea. ¿Ok? Así que yo siento que partimos bien con esa cosa de decir, no quiero problemas, quiero estar estable, quiero estar tranquila o tranquilo, si es que eres un Piscis. Hombre, vamos a la casa 2. Dinero, recursos, tus bienes, tu cuerpo como recurso también podría aparecer acá. Vamos a ver si hay algún mensajito. Esta derecha, esta, es el as de sabiduría. Muy linda carta. Vamos a mirar. Casa 2 para Piscis 2024. Entonces, haz de sabiduría con el caballo de espadas. Wow, Piscis, sabes que la combinación de estas dos cartas me habla de golpes de suerte.
Te lo dejo ahí, golpes de suerte. Yo no sé si eres una persona que juega. No necesariamente un golpe de suerte quiere decir me gané la lotería. Podría ser para algunos, sí, seguro. Pero también tiene que ver con grandes éxitos, logros, prosperidad y buena fortuna en general durante el año. Y con proyectos que van a exigir mucho de ti, que van a llegar de manera súbita, rápida. Siento que va a ser un año muy ajetreado en donde te vas a ver moviéndote más de lo habitual, por decirlo así, pero este movimiento que van a ser cosas como así, muy, muy, muy rápidas que te exijan incluso mucho, interiormente hablando, en tu trabajo, te va a generar bonita, bonita abundancia, con mayúscula, te diría yo. No es como que Piscis, no. Vas a notar que hay más oportunidades, vas a notar que te requieren más para lo que sea que tú hagas, Piscis. Entonces, obviamente está en ti tomar esas oportunidades, decir que sí, por ejemplo, a esos trabajos, a esos ofrecimientos, porque créeme que acá el tema de la suerte va a responder a tus movimientos este año. Porque es como que si dices, sí, estoy un poquito apretado o me gustaría tener una mayor holgura económica, créete esto que te digo, créelo, porque energéticamente está dispuesto para ti. Sí, veo satisfacciones a nivel económico, veo felicidad, logros, buena fortuna. Entonces no me extrañaría que algunos de ustedes durante este año quiera cumplir algún sueño que quedó ahí en el tintero. Para algunos a lo mejor tiene que ver con un vehículo, con un viaje, con algún tipo de reforma en tu hogar o algo así. Creo que te va a alcanzar incluso el presupuesto para poder pensar en esos otros temas. Así que bien, acá tenemos una energía bastante rica, bastante nutritiva y abundante. Créeme, Piscis, que no a todos los signos le salió esta cosa de la buena fortuna en cualquiera de sus aspectos. Hay un proyecto, están concursando yo, otros compañeros y, ¿quién lo ganó? Piscis, ¿ves? ¿Quién consiguió el mejor cliente? Piscis. Entonces, echa mano y, ojo, van a ser oportunidades que vienen rápido y como vienen, se van. Así que no tienes que pensártelas tanto y tómala. Cualquier ofrecimiento, hey, necesito un reemplazo pago, yo lo tomo, listo, no voy a mirar tanto la agenda, que esto, no, lo hago, porque te va a ayudar mucho a incrementar lo que son tus bienes y obviamente tu billetera, sin duda. Con respecto, antes de tomar la casa 3, con respecto a la casa 2, ¿te acuerdas que yo te dije que también podía simbolizar tu cuerpo? Sí, como un recurso, tu propio recurso, el vehículo del alma. Yo te puedo decir acá que es un año en donde no te sorprenda si sientes la necesidad de hacer cosas por tu exterior, estéticamente hablando. Dile que sí a todos esos mimos que quieras regalarte, porque te van a hacer muy bien. Vas a notar que las personas te van a decir, oye Piscis, pero qué guapa estás, qué lindo que te ves. Entonces, dile que sí a todas esas mejoras que de repente, esos cariñitos que uno se hace, porque creo que van a alimentar mucho tu alma también. Ahora, ¿de qué tienes que cuidarte? De la ansiedad, de no andar estresada quizás por el tema de cumplir horarios, de cumplir metas. Entonces, todas esas cosas como que tengo que tratar de buscar espacios para yo también tener esparcimiento, sobre todo mental. Si tengo muchos proyectos, muchas obligaciones o muchas cosas que me dan vuelta en mi mente de manera repetitiva y que no me hacen bien, ahí tengo que buscar formas para obviamente luchar contra eso para que no se instale en mi energía, en mi cuerpo, para que no genere ansiedad, ¿okay? Bueno. Casa número 3, ¿te acuerdas lo que era la comunicación? La comunicación salió al revés. Arcano mayor se llama Esclarmonda de Foix. Bien. Sí, yo sé que tiene nombres medios raros, pero bueno, es el tarot. Es el tarot de los cátaros así.
Vamos a ver, lo complementamos con otro arcano mayor, la estrella. Mira qué linda combinación. Vamos a ver, entonces, comunicación, hermanos, también podemos ver acá. Vamos a mirar. Voy a ir primero por el significado de la comunicación en general en tu año. Y ahí tienes que revisar cuál de tus vínculos, ya sea que lo tengas ahora o que se vaya desenvolviendo durante el 2024, te va a poner como un poco a prueba, Piscis. Si sientes un poco de inseguridad con un vínculo, un poco quizás de desconfianza, de no saber si te están diciendo la verdad o no, te pide acá esta combinación energética que confíes. Porque a veces cuando uno adentro se le despierta una inseguridad respecto a algo, por ejemplo, me estará diciendo todo, habrá hecho lo que dijo que hizo, me irá a pagar o no, te dicen confía, porque si no, si tú te quedas con eso en tu mente, energéticamente vas a o podrías sentir agobio. Y si lo expresas, podrías agobiar a alguna persona de tu entorno. Pongo el ejemplo, por ejemplo, supongamos que tienes pareja y te pasa esto, entonces te dicen no vuelvas el canal de comunicación algo agobiante por tus propias dudas o inseguridades. Es mejor buscarle la vuelta, mirarla desde otro punto antes de quizás expresar algún tipo de, lo que te dije, inseguridad, no le creo, será así o no, cuando vengan esas como esas dudas o esa nube como a querer enturbiar algún vínculo. Por ejemplo, el profesor de la universidad o donde estudio me tiene mala. Sí, yo sé que me tiene mala, yo sé que me tiene mala. Entonces, a lo mejor después te vas a comunicar ya pensando en tu interior que la persona le caes mal o algo así o tiene un prejuicio contigo. Entonces te dicen, no, 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 saca todo eso, sácalo de tu sistema para que no te haga mal a ti, para que no quedes tú como la persona muy intensa, como la persona asfixiante que quiere saber todo, pero por una suposición que le va a surgir en su interior. Entonces, si te están mostrando esta combinación, este mensaje, es porque seguramente en algún punto algo va a suceder que te va a hacer dudar, mi pareja me está engañando, ya no me quiere, o por ejemplo, yo sé que mi hermana habla con mi mamá y no me dicen algo y me están ocultando algo. No. Nada de eso, porque acá también tiene que ver con la comunicación contigo misma. Piscis, no te hagas eso, no alimentes ese tipo de pensamientos que puedan surgir, no digo que los tengas, pero créeme que en algún punto del año podría pasar esto, así que acuérdate de esto, entre confiar y no, confía, confía, ¿ok? Con respecto a la energía de hermanos o hermanas, si es que tuvieses, siento que acá el tema de el cómo ustedes están en cercanía va a haber una mejora. Tú me puedes decir, sí, el vínculo con mi hermano o mi hermana es ahí, normal, tranqui, pero vas a notar que va a mejorar y mucho, y sobre todo también mucho mensajito por redes sociales, por mensaje, no te sorprenda. Si me dices, no, es súper mala la relación, buenas noticias, mejora. Aplica lo que te contaron acá en el tema de las comunicaciones. Si ya es buena la comunicación con tu hermano o con tu hermana, obviamente va a mejorar más y va a ser una fuente de dicha, una fuente de compartir cosas buenas, de compartir lo desafiante, lo difícil de la vida también. Así que un lindo vínculo ahí se está viendo para este 2024. Aprovéchalo también. Sobre todo si tienes algún hermano o hermana un poquito lejano, usa la energía del año que viene para tu favor. ¿Sí? Para tu favor. Ok, vamos a la casa 4. Acá me va a hablar de familias, perdón, de la familia en singular, no en plural, y de tu hogar. Por ejemplo, si tú vives con alguien, obviamente lo primero que vamos a ver ahí es tu núcleo, con quién vives. Si vives solo o sola, pero tienes una familia cercana, quizás una pareja, todo lo más cercano, también entra en esta energía. Esta derecha tenemos acá esta carta que se llama el Señor
de espadas. Vamos a ver, casa 4, familia, hogar para Piscis 2024, señor de espadas, lo complementamos entonces con el arcano, el loco, arcano mayor. Mira, con esta combinación siento, Piscis, que todo lo que tenga que ver con tu núcleo, tu hogar, tus relaciones más cercanas, este año 2024 lo vas a manejar de una manera mucho más relajada, incluso mucho más sabia, con otra sabiduría que es como decir, bueno, voy a dejar ser a las personas, voy a estar ahí, obviamente, para las personas que me importan, pero sin querer imponer, sino que inteligentemente dándome cuenta que aquellas personas que componen mi núcleo más cercano tienen su propia existencia, tienen sus libertades, tienen derecho a tener todo eso. Ojo, no digo que antes tú no contemplabas esto, sino que ahora este año va a tomar especial importancia. Incluso tú también vas a necesitar tus propios espacios, tener tus propios momentos, quizás en soledad, pegarte escapaditas de las rutinas, de lo que es ese núcleo, decir, bueno, me voy un ratito a juntarme con una amiga, con un amigo, y todo bien, y todo bien. Entonces me está hablando acá que con respecto a lo que es tu núcleo, el canal de comunicación se va a tornar también bien liviano, bien liviano. Sí, yo te veo como con una nueva forma de, no es de manejar, sino que es de llevar estas vinculaciones más cercanas. Una forma más madura, más inteligente incluso, de verdad, con respecto a cómo tú lo hacías antes, con respecto a cómo yo llevo o cómo manejo las situaciones, los problemas, que quizás antes me hacían rabiar, me hacían enojar, me hacían ponerme mal. Ya vas a notar que ahora es como decir, bueno, no pasa nada, todo bien. Y no se trata de ser más permisivo, sino que se trata de comprender que acá nadie tiene que dar ni pedir permiso, sino que es una cosa de un equipo, tú y los cercanos. Repito, vivas solo o vivas con estas personas. Estamos contemplando tu núcleo como aquellos que tú consideras tu familia, tu hogar. Mira qué lindo, mira qué lindo. Ahora, con respecto, acá podemos ver un poco más a tu lugar físico donde vives. Creo que vas a notar una energía especial este año en donde se te va a recargar la pila. Y seguramente tú me dices, pero claro, si es mi hogar, obviamente que me recarga la pila. Pero créeme que energéticamente va a estar más potente esa cualidad de lo que es tu lugar, tu hogar. Sí, sin duda. Así que bien ahí también. Vamos a la casa del placer, de los amantes, sobre todo los que están solteros y solteras. Podemos mirar acá qué viene para ti. Si es que aparece alguien como con intenciones de algo. También vamos a ver acá los hijos, si es que tuvieses hijos, la vocación y la creatividad. Vamos a ver primero qué veo. Arcano mayor, ok. El demiurgo, potente carta. Casa 5, Piscis, Sol, Luna, ascendente, 2024. Ok, con el 5 de copas. Recuerda que esto es colectivo, recuerda que lo que salga acá no significa que siempre va a ser así, pero va a ser una experiencia que va a ser determinante para ti, ¿ok? Por eso me muestra una escena. Bueno, quiero empezar por el grupo de las personas que quieren ver si viene alguien para ti. Y una imagen, yo tengo acá a alguien que aparece, si estás soltero, soltera. Ojo, puede ser que estés en pareja y también pueda aparecer alguien con estas características, pero yo lo enfoco más que nada en los que están solteros, porque acá vemos los que están en pareja, acá los que están en matrimonio, ¿ves? Entonces yo intenciono esta casa para los solteros. Yo sí veo que va a entrar alguien a tu vida, ya vamos a ver más o menos cómo lo puedes conocer a esta persona, pero es alguien que realmente va a ser una persona extremadamente encantadora, atractiva, magnética, sensorial, sensual, pasional. Y creo que es una persona que
Le gusta romper las reglas, es una persona que a lo mejor actúa de manera impulsiva, egoísta, para satisfacer sus propios deseos, Piscis. Entonces, es como que no tiene empatía, no piensa en que puede dañar a otros, es una persona que está enfocada en lo pasional y no anda buscando vincularse, no anda buscando comprometerse. ¿Por qué me muestran esto? Porque obviamente acá va a haber una atracción tan fuerte que a lo mejor en primera instancia se crea una especie de burbuja que tú puedes decir, wow, acá está, es el amor de mi vida, me encanta. Y es como que hay una exaltación de lo que esta persona es como que estoy viendo príncipes donde hay sapos. Entonces, si te lo muestran desde antes, tus guías, no es para enojarse y decir, pero yo quiero que venga mi pareja. A veces la pareja viene después de decirle no a varios sapos. Bien, darse cuenta que no es príncipe, mirar con los pies en la tierra, no dejar que ese carisma que tiene esta persona te, porque es una energía como que yo siento que te puede como, como atrapar, es así. Y tú puedes caer como en las redes, porque aparte tú eres una persona súper emocional y creo que esta persona tiene mucho dominio con lo que es el manejo de otras personas, es una persona muy controladora. Entonces, no me extrañaría que esta persona buscara almas así como las tuyas, alma buena, alma que sabe como energéticamente como dominar. Entonces, acá hay una advertencia directa para ti que te dicen, Piscis, cuidado. No le abras la puerta, al menos en primera instancia, a esta persona. Dedícate a conocerla porque va a ser tan fuerte su influjo que tú vas a decir, te estaba esperando, acá estoy. Bienvenida, bienvenido. Y los ángeles, los guías no te quieren ver así triste. No quieren. Por eso te lo cuentan de ahora, no para que te enojes con que, pero ¿cómo es posible? Yo quiero un príncipe azul y me llega una persona que es como un diablito. En el fondo es para que sepas y evites esta situación. ¿Por qué? Porque si energéticamente tú aceptas a esta persona, físicamente, íntimamente hablando, es como que tú le dijeras al universo, perfecto, acepto este tipo de vinculaciones en mi vida y eso es como que podría llegar a bloquear que aparezca una buena persona para ti. ¿Ves por qué es tan importante que le digas que no a este individuo? Es muy importante. Si no puedes no decirle que no y lo dejas entrar a tu vida, en tu intimidad, créeme que vas a tener que pasar por una etapa de limpieza energética, bien, para soltarlo, porque esta persona es como que va a entrar y va a tirar un ancla bien fuerte adentro tuyo, muy poderosa, muy potente, pero en el fondo que de verdad que no quiere hacer cosas por ti, es como una persona egoísta. Así que, Piscis, ya estás ahí avisadita, avisado, cuidado, por favor. Un mensaje para Piscis. Mira, salió volando esta que tiene que ver con que ustedes ya se conocen de una vida pasada. Ahí me cierra mucho el tema de por qué va a ser tan fuerte esto de, es que esta persona creo que es el amor de mi vida, es porque hay algo karmático, ojo. Se puede generar una codependencia, ¿ves? Como una droga. Puede ser un vínculo adictivo, pero que no es nutritivo para ti. Así que a poner las antenitas ahí pendiente porque creo que es una especie de prueba de tu alma que tiene que transitar, no un castigo, es una prueba, para que si tú le dices que no, esta cosa del bloqueo que te digo para otras energías más lindas, luminosas que quieran llegar a tu vida, sí puedan entrar, sí puedan llegar. ¿Ok? La energía de esta persona es como oscura. Es muy lujuriosa. Es muy de piel solamente. No va a la. Es como que está en la superficie y no busca tu corazón realmente. No busca el alma. Así que siento que acá hay un súper, súper aviso. Salgo de acá. Lo otro. Vamos a mirarlo desde el aspecto de tu creatividad, tu vocación. Y acá yo te tendría que preguntar, ¿hay algo que en el pasado tú hacías y te encantaba hacer, pero lo hacías como
No podías parar de hacerlo. Algo creativo, un hobby. Me gustaba escribir, me gustaba pintar, me gustaba crear historias, me gustaba cocinar, me gustaba jardinear, lo que sea. Busca eso que en algún momento tuviste que dejar de hacerlo, simplemente por placer. Te pide este año que veas la forma de acercarte a eso nuevamente, de hacerlo. Sí, ¿por qué? Porque tú enfocando tu energía en cosas que amas profundamente hacer, y por ejemplo si estás en este grupo de los solteros justamente, no vas a estar tan expuesta o expuesto a poder verte fascinada por alguien que brilla tanto, pero es como que me encandila. Entonces te dicen, no, busca tu propio placer interior en las cosas que te encantan a ti. Y este mensaje no solamente va para los solteros, va para los que tengan pareja, para los que tengan matrimonio. Bien, es como que vuelve a ti, a los gustos que llenan tu alma. Esos placeres culpables que uno tiene, anda, búscalos. El mensaje para tus hijos, sobre todo si tus hijos son preadolescentes, adolescentes o ya adultos, no tanto niños, es lo que me muestra acá, puede ser que como mamá o como papá tengas que activar mucho tu intuición. ¿Por qué? Porque podrían transitar durante el año alguna decepción amorosa, alguna cosa que ellos se estaban aferrando y se dan cuenta que no les hace bien. Yo te digo, puede ser una persona, una decepción amorosa, pero puede ser cualquier cosa, una rutina. Quizás estoy ocupando mucho los dispositivos electrónicos y me doy cuenta que a lo mejor no me hace tan bien, me duele la vista. ¿Ves? Vas a tener que aplicar ahí todo el radar de mamá o de papá para poder aconsejar a tiempo y acompañar sobre todo un proceso. Nosotros no podemos evitar lo que nuestros hijos tengan que vivir, quizás como prueba de vida, pero sí podemos estar ahí siempre sabiendo que ellos van a tener una contención fuerte, potente en nosotros, jamás un reto, jamás un reproche, sino que simplemente la contención. Y esto mismo aplícalo si es que es adulto, si es que no vive contigo tu hijo o tu hija, créeme que va a necesitar tu energía, tu cariño amoroso, que estés ahí para ellos. Porque ellos también están para nosotros muchas veces, de verdad. Pero este año, dedícate a eso, dedícate a observar. A ver si le pasa algo en su corazoncito, a ver si alguien le hizo ilusión y después en realidad no resultó ser que era lo que quería tu hijo o tu hija, ¿ves? Así que bueno, ese es el mensajito para los que tengan hijos. Casa 6, salud, trabajo, tus rutinas. Vamos a ir viendo con qué significado empezamos. Arcano mayor invertido, el juicio final. No te asustes por el título. Hay cartas que el título puede ser fuerte, pero no necesariamente es algo malo. Tranquila. A ver, acá se dio vuelta esta, la vamos a respetar. Lo complementamos entonces con este 8 de bastos. Mira, quiero empezar por tus rutinas. Sí, vamos a empezar por ahí. Porque en las lecturas de tarot generalmente las rutinas jamás las leemos. Porque es el día a día, es lo cotidiano, es como el general de cómo yo me despliego en mi vida, ¿no? Y acá te están mostrando que te vas a dar cuenta y vas a sentir una necesidad del alma, como la que te explicaba al principio del video, este año. Si no tiene alma, lo que yo haga no sirve, se cambia. Se transmuta. Y en cuanto a tus rutinas, es como que te vas a dar cuenta que quizás hay procrastinación, dar muchas vueltas, dejar para última hora lo que sabes que tienes que hacer ya. Y es como que algo en tu interior te va a decir, Piscis, basta, ocupemos mejor el tiempo, ordenemos, prioricemos. Es como que te veo muy organizada, organizando tus tiempos, tus espacios y tu propia energía
para sacarle el mayor provecho. Si tengo que descansar, bueno, descansamos. Pero también si tengo que activarme para ordenar, para planificar el trabajo, para ir a caminar, para activar mi cuerpo, gimnasio, una caminata, un trote, lo que te acomode, Piscis, no hay que volverse loco tampoco, natación, lo que sea, lo vas a hacer. Lo vas a hacer. Entonces, no te sorprenda que este 2024 te veas con quizás más cosas que hacer, pero sin estrés, sin atareo, porque vas a estar más ordenada. Y vas a notar cómo te rinde más el día. Vas a decir, wow. Porque sí o no que hasta ahora tú dices cada vez los días son más cortos, alcanzo a hacer menos cosas. Entonces es como que vas a identificar, ah, es que a esta hora y a esta hora, ¿qué hago? Doy puras vueltas. O si tengo que ser productivo en algo, ahora lo voy a poder hacer mejor en menos tiempo. Vas a encontrar sistemas y modos. Así que muy bien ahí con respecto a... A lo que es la salud, vamos a ir ahí. Dame un segundo. Mira, en general hay buena salud, pero te recomiendan acá algo. Equilibrio, moderación. Bien, ante todo. Y hazte los famosos chequeos anuales, sobre todo en órganos de tu cuerpo que sean dobles. Anda al oculista. Anda a verte, por ejemplo, si eres mujer, que te vean, no sé, los ovarios, las mamas, que te las revisen. Hazte los chequeos necesarios, órganos duales, dobles. Bien, revisa que, por ejemplo, si eres una persona que fuma, revísate los pulmones, cómo está, considera dejar el vicio también, obviamente, se trata de equilibrio. En general, buena salud. Simplemente es como preventivo lo que aparece acá. Bien, mantente ahí en orden, vida sana en cuerpo sano, sin duda. Con respecto a lo que es el área del trabajo, viste que acá hay más de un significado, tenemos tres hasta ahora, yo te digo que... Lo que aplico para tus rutinas, eso de darte cuenta que a lo mejor yo puedo sacarle mayor provecho a mi tiempo mediante un ordenamiento a conciencia que hago de mí, de mi energía, de mi actuar, creo que lo mismo se va a aplicar para lo que es tu área laboral. Entonces, lo mezclamos con la casa 2 que dice acá, uff, golpes de suerte, oportunidades, tómala porque vienen y van. Es como que te vas a dar cuenta que si te organizas, puedes tomar muchas oportunidades laborales sin quedar exhausto en el camino. Hacerlo y bien. Así que acá ya tenemos dos energías más o menos con trabajo, dinero, que están hablando de mejoría, de apertura de caminos y derechamente de abundancia. Así que vamos bien ahí. Vamos bien ahí. Incluso yo siento que con los frutos de lo que es tu trabajo, ya lo vamos a confirmar acá. Podrías pensar incluso en temas de movimiento, de viajar, de escapaditas y cosas así. Vamos a la casa 7, ¿te acuerdas que la intencioné? Para los que tienen ya pareja, pareja estable, no matrimonio, pero vivan o no vivan juntos, no importa, pero no viajo, lo vamos a dejar ahí. En algunos lugares se llama, en Chile por ejemplo, es el pololeo. En Argentina es el noviazgo. Bueno, cuéntame en los comentarios cómo se dice en tu país cuando alguien está saliendo con una persona, viviendo o no juntas, pero no se han casado, no han firmado, digamos, ese papel. Entonces, vamos a ver ese vínculo, vamos a ver otro tipo de asociaciones o de vínculos que puedan surgir durante este año. Invertida el 7 de sabiduría. Casa 7, Piscis 2024. Lo complementamos con el 10, el 10 de oros. Vamos a comenzar con los que ya tienen pareja. Y mira, lo que voy a decir, si es que te resuena, es porque este mensaje es para ti. Si me dices que con tu pareja está todo maravillosamente, perfectamente, que jamás hemos tenido en el último tiempo conflictos,
Creo que lo que voy a decir no es para ti. Pero si por lo contrario me dices, si en realidad en el último tiempo hemos tenido o te ves teniendo este tipo de situaciones conflictivas durante el 2024, como por ejemplo de desconfianza, de malas interpretaciones de algo que dijo, de que no me gustó lo que dijo, cómo lo dijo, de quizás que te genere algún tipo de tristeza o de ansiedad el vínculo, reveses en general. ¿Ok? Como que cosas que, problemas, que lo podríamos generar como problemas, pero sin embargo hay cariño todavía entre ustedes y siguen juntos por algo, por el cariño. Yo siento que este es un año en donde te vas a dar cuenta que yo puedo trascender todos esos problemas que tengo con mi pareja o que he tenido, porque son problemas que se tienden a repetir cada tanto. Yo no veo cosas terribles, no, 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 pero que en el fondo a ti te pueden afectar, a tu pareja le pueden afectar. Pero es como decir, siempre al final terminamos discutiendo por lo mismo, su actitud o que espera que yo haga esto o etcétera, puede ser cualquier cosa. Te dicen acá, esto podría mejorar si lo tomas como una prueba de vida, porque créeme que acá está actuando el destino, el karma, porque hay una lección que tú y tu pareja Piscis tienen que aprender este 2024 y que tiene que ver con aprender o reaprender a respirar hondo, contar hasta 100 si es posible, porque si hasta 10 no te resulta, es contar hasta 100 y vas a ver cómo vas a ir capeando el temporal. Se va a ir desinflando los problemas, porque acá hay cariño. Yo no veo separaciones, no, no lo veo, de hecho veo que pueden instaurar entre ustedes dos. Como una especie de, o varias pueden ser, rutinas que sean únicas, que ya empiecen a implicar a otros miembros de la familia. Si estás en un noviazgo, quizás se van a presentar, si es que hubieses hijos, se van a presentar los hijos, o bueno, te invito a mi casa, o vamos a ver a mi mamá, o se entiende, mi hermana, mis amigos. Siento que se va a ampliar esto que tienen ustedes dos para que surja algo más familiar entre ustedes, algo con más compromiso, me doy cuenta que tenemos que estar juntos por mucho que tengamos, que hayamos tenido o que vamos a tener algún tipo de problemas en algún momento. Pero no por eso me voy a poner mal, ya no voy a dejar que me genere ansiedad, ¿ves? Siento que hay una evolución y creo que todo este año es para reforzar los aspectos positivos de darte cuenta de este aprendo a respirar y me obligo. Entonces me está mostrando que a lo mejor puede ser que te enojes con facilidad o que, por ejemplo, sí, aguanto, no me enojo, pero cuando me enojo exploto. Entonces ya esas actitudes ya no van. Las vas a ir cambiando, vas a verlo, sin duda. Con respecto a los vínculos en general, ¿sabes qué? No me extrañaría que este 2024 aparezcan en tu vida, en tu mapa, personas de tu pasado, ¿sí? Perfectamente podría aparecer un ex, a ver cómo estás, o un ex amigo, amiga. Entonces, yo siento que obviamente vas a tener que tomar decisiones al respecto, Piscis. Pero va a estar ahí esa energía como que vuelve y también es como que viene a enseñarte algo. Ahí obviamente tú tienes que ver qué persona vuelve, ver el vínculo, ver qué me podría enseñar esta persona, esta situación, por qué quiere volver. Hay veces que faltó algo, porque hay cosas pendientes, esa es la energía, como algo pendiente. Puede ser simplemente hablar, terminar de cerrar bien, dar una explicación, pedir una explicación, ahí tienes que ver tú, ¿ok? Así que bueno, esa es la energía que se presenta como en todo el área más o menos vincular para ti. Esto se puede complementar después con la casa 11, de tus amigos, de tu comunidad, de las redes sociales. Vamos a esta casa. Muy misteriosa, muy profunda esta casa, la casa 8. Acá, ¿te acuerdas que lo voy a intencionar para los que ya están casados? Estén súper bien, no tanto, lleven un año, 10, 20, no importa el tiempo, pero casados al fin y al cabo. Vamos a ver acá también las fusiones comerciales con las que tú puedas tener en este presente, las sociedades comerciales establecidas, también, si es que te aplica, obviamente esa partecita también sería para ti. Si no, déjalo pasar.
Entonces, as de escudos, salió derecho esta carta. Casa 8, Piscis. Complementamos con arcano mayor la luna. Entonces, as de escudos con la luna. Qué linda combinación de cartas. Yo acá voy a empezar con los que están en un matrimonio. Si tu matrimonio es heterosexual, hombre-mujer, en edad fértil, o dos personas del mismo sexo, pero que quieren ser papás, también, viste, lo voy aclarando, está toda la energía de fecundación, de fecundidad, de fertilidad ahí durante todo el año. Así que no me extrañaría ver muchas pancitas o adopciones, ¿ves? Durante el 2024 de personas que están casadas y que digan, sí, quiero dar a luz un hijo. Para los que no estén en este contexto de quiero ser papá, quiero ser mamá, que no les interese o que ya son, que no están en edad para ser papás, que ya no, en esta etapa de su vida no, puede ser también, o que lo quieren dejar para más adelante, esta energía de fertilidad que está potente en ambas cartas, doble, te habla de el inicio, de nuevos comienzos, de dar vida a ideas, a proyectos. Es positivo, de verdad que sí. Si, por ejemplo, estás transitando alguna temática un poco confusa con tu pareja, con tu marido, mujer, lo que sea, créeme que desde la intimidad, este año pueden solucionar, darse cuenta de muchas cosas. Porque hay años que son muy lógicos, en donde todo se tiene que hablar, sentar solemnemente. Pero este es un año en donde la energía de la intimidad profunda, no la lujuria, no la superficie del cuerpo simplemente buscando algo de placer, sino que esa cosa del me abro mi alma a la tuya y me doy cuenta, se aclaran las dudas, las confusiones, los temas que tengamos que hablar. Entonces yo te digo, ocupa esa parte de la vinculación para poder dar a luz también nuevas formas de comunicarse con tu pareja más íntimas, más intuitivas, más nos miramos y ya sabemos, ya no tenemos que discutir tanto porque encontramos soluciones más rápido. Entonces está nutritiva, está fértil esta energía por donde se mire. Sí. Por donde se mire. Ok, siento que acá va a haber mucha iniciativa entre ustedes dos y los roles creo que se van a ir intercambiando. Hay veces que uno está como situado en el rol femenino del vínculo, no importa si eres hombre o mujer, no importa, son las energías. Pero vas a notar que en el año, pueden haber cambios. En algún punto tú tomas mejor el rol activo, más masculino, después cambiamos, yo más receptiva y cosas así. Está bien, siento que puede haber una danza acá bastante nutritiva para ambos. Así que linda energía, me gustó, de verdad que sí, muy buena. Ahora, para los que tengan un socio ya establecido, una fusión comercial que suceda durante el año, cosas así, pero con papeles, todo legal, se te recalca esta última parte, legal. Déjenlo por escrito, fírmenlo ante un escribano, un notario, una persona que dé fe que esta sociedad se estableció de esta manera, este negocio se va a hacer así, las ganancias se dividen así, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque hay una pequeña tendencia a que si tú le das mucha rienda suelta al socio o a la fusión comercial, a la sociedad en sí, puede ser que quizás con la persona que estás asociada tienda a tomar decisiones sin consultarte. Entonces la idea es que no vayas a pasar un momento en donde tú dices, pero ¿cómo? No me enteré, ¿qué pasó acá? Entonces te dicen, bueno, mantén ahí como el ojo encima. No, es como no te deslindes del saber qué están haciendo, porque puede ser que hayan cosas que ni te enteres que suceden
Y ahí obviamente con las consecuencias que podría pasar. ¿Ok? Así que ojo ahí. El tercer significado que vamos a mirar es la sexualidad en general. Ya sea que estés en matrimonio, ya sea que estés con pareja, ya sea que estés soltero o soltera, sin nadie, no importa. El área de la intimidad acá, de tu parte del fuego, creo que te va a hacer un llamado muy especial este 2024 y te va a pedir sexualidad con contenido. Ya no más cosas lujuriosas. Ojo, con esto no quiero decir no placenteras. Al contrario, mucho placer, lo normal, pero siempre como de una forma un poco más sagrada. No me extrañaría que te llame quizás a aprender alguna práctica tántrica, ¿ves? Como de este amor devocional. Y repito, si no tienes pareja, contigo misma, con tu propio cuerpo, con tu esencia. Y es como que créeme que estaría bueno que investigaras mucho, hicieras meditaciones para conectar con tu energía kundalini, con tu energía amor, con la energía de la sexualidad, que en el fondo es energía viva. Y cuando uno la utiliza de manera consciente, de verdad que puede dar a luz muchas realidades en la vida. Uno puede manifestar a través de el uso, primero el estudio y el uso consciente de la energía sexual en nuestra propia vida, ya sea en pareja. Entonces, si te viene ese deseo, Piscis, escúchalo y síguelo. Si no sabes nada al respecto de la sexualidad sagrada, busca algún curso de tantra, busca algún curso de autocuidado, de huevitos Johnny, si eres mujer, por ejemplo. Yo te doy algunos ejemplos, pero puede haber mucha información para ti. Y practícalo. En soledad, con tu pareja, como te nazca. Bien, creo que es un regalo que te puedes proporcionar, seas hombre o mujer. Pasamos a la casa 9. ¿Te acuerdas? Tu mundo espiritual. Podría ser algún estudio largo, de estudiar algo, viajes largos al extranjero. Vamos a ver si aparece esa energía. 5 de sabiduría. Ok. Se complementa con el 10 de espadas, casa 9. Mira, estas combinaciones y el mensaje que trae me habla de, voy a tomarlo primero por el lado como espiritual, me habla de una lucha interior que no solamente se te va como a activar este 2024, sino que siento que ya los últimos años tú vienes tomando conciencia, Piscis, de la importancia de pulirnos, de ser mejor persona cada día, de llevar una buena vida, de ser una buena persona para uno mismo, para su entorno, y que a pesar de haber pasado cosas dolorosas en el pasado, yo sigo ahí firme en sacar mi mejor versión. Esto me muestra que es parte todo lo difícil que te ha tocado vivir los años anteriores. Yo me acuerdo, Piscis, hace como 2 años más o menos, que yo hacía tus lecturas mensuales y era como decir, Piscis, estás pasando una prueba, después de vuelta Piscis, una prueba acá, otra prueba acá. Entonces, siento que te ha tocado muy fuerte, muy firme los últimos años y creo que desde más o menos la mitad del 2024 en adelante, vas a ver cómo empieza a salir el sol de una forma que quizás no las había visto nunca tu vida. Sí. Hay mejorías, hay avances en terreno espiritual también, pero tu situación exterior, empezando por la parte de la economía, de las super oportunidades, de la suerte que viene para ti, es porque realmente tú has trascendido con dolor muchas pruebas en tu pasado. Es tu alma, es tu espíritu que se forja a sí mismo, se va templando. Entonces es un alma que dice, bueno, no me fijo en los dolores, no me fijo en las pérdidas, porque veo que tú en el pasado has tenido pérdidas. Gente que se va de tu vida, quizás para algunos puede ser un ser querido que se fue, ¿ven? Cosas materiales, pero así todo, tú siempre mirando hacia adelante, esperando ese sol que sabes que va a salir, y acá esta combinación te dice, sí, Piscis, siempre sale el sol y ya lo estás empezando a sentir esa tibieza de los rayitos en tu piel, en tu corazón, en tu alma. ¡Wow! Mira, creo
que podrías tener la oportunidad, quizás segundo semestre del año que viene, más de ahí en adelante, me atrevería a decir incluso último trimestre, como de hacer un viaje afuera, al extranjero podría darse, y un viaje que quizás no te implique gastar tanto dinero. Entonces, si leemos entre líneas, puede ser que alguien que no viva tan cerca tuyo te diga: Piscis, ven a verme. Tú cómprate el pasaje, que acá yo me encargo de todo, no tienes que gastar en comida ni en nada. Entonces, puede ser un ser querido, un familiar, o por ejemplo, alguien que te dice: No, no te preocupes por los pasajes, yo te los mando, Piscis. Entonces, también agradece que te van a venir ofrecimientos para viajar lindo más adelante en el año. Prográmalo, yo siento que se va a poder abrir, también se abre esa ventana como de decir, bueno, voy a poder empezar a hacer viajes ahora, desde ahora en adelante. Bien, dale un tiempo, creo que el segundo semestre en adelante se abre mucho esa energía viajera para ti y lo mismo también se aplica por si quieres estudiar algo, siento que va a estar muy fuerte el segundo semestre la posibilidad de poder estudiar, tener todos los recursos para estudiar. Y cuando digo recursos, no es solamente pagar un curso, sino que también tener el tiempo para hacerlo, la disposición anímica, energética para hacerlo. ¿Ves? ¿Por qué? Porque se ve ese ordenamiento que viene en tus rutinas, en tu economía, empieza a entrar nueva energía. Así que si te dan ganas más adelante de estudiar algo, creo que te va a hacer muy bien. Sobre todo algo que tú en el pasado dejaste pendiente, que no pudiste retomar o empezar a estudiar, siento que más adelante lo vas a poder hacer. Ok. Casa 10. Éxito, carrera, profesión. Piscis. Mira qué lindo. ¿Te fijas que esto yo te explicaba que se une con la casa 2 de la economía, la casa 6 que lo vimos del trabajo? Y mira qué linda carta. El buen hombre, arcano mayor, derecho salió. Casa 10, Piscis 2024. ¿Cómo no? Con el carro de la victoria. Viste que va a mejorar mucho tu economía, creo que podría ponerle así al título, porque acá siento que lo más sólido, estable, es una mejora en oportunidades, en recursos y en eso de decir, yo ahora voy tomando las riendas de mi vida, en todo lo que tenga que ver con la parte económica, con mi éxito profesional, te veo brillando. Yo sin duda lo tengo que unir con tu casa 6, en donde te acuerdas que tú vas a hacer una especie de ordenamiento de tus rutinas, ya no voy a procrastinar, voy a tener más tiempo y sagacidad para ver una oportunidad y tomarla. Yo siento que va a estar muy firme y eso se te va a reconocer. No importa que tengas jefe, Piscis, vas a ver que van a venir otras oportunidades de emprendimientos de afuera. Si eres una persona emprendedora que no tiene jefe, que es independiente, también tú estás haciendo algo, pero van a venir otras oportunidades que te van a hacer moverte mucho, mucho movimiento este año. Siento que acá te vas a dar cuenta que vas a tener una pasta como, sin quererlo, una especie de líder que no anda liderando, pero que te vas a dar cuenta que la gente te observa y va a decir, va, Piscis sabe bien lo que hace. No te extrañe que te pongan de ejemplo, no te extrañe que te pregunten algo, porque en realidad hay un deseo tuyo tan profundo de ser mejor a nivel profesional, de ascender a nivel social para poder manejar tu vida desde otro punto, tener más libertades, poder quizás viajar, poder cambiarte de casa, comprarte un auto también, que tu propia energía es la que abre estas nuevas puertas, estas nuevas oportunidades. Te veo despreocupada de una forma muy liviana. Es como que yo hago lo que tengo que hacer y ya está. No me estreso haciendo mi trabajo. Puedo tener mucho trabajo, me tengo que ocupar, me ordeno mi agenda para no procrastinar. Sí, me hago un sistema nuevo, pero me va a acomodar, me va a ser liviano hacerlo, ejecutarlo. Sí. No te extrañe que este año te des cuenta que estás haciendo algunas cosas extravagantes, diferentes y funcionan. Incluso aplicando espiritualidad, sí, empatía y todo lo que es la intuición en lo que es tu trabajo. Ocupa todas tus herramientas, todos los elementos internos porque te van a estar ayudando. Éxito,
Ok, no me extrañaría que si aplica en tu trabajo tener que trasladarte, lo hagas. Sí, o que algunos de ustedes te digan, bueno, te vamos a pasar el auto de la empresa porque necesitamos que estés movilizada, o que simplemente te digan, bueno, estás en esta sucursal, te vas a otra, o si me dices, no, no, el mío es trabajo solamente de terreno o trabajo home office desde la casa, bueno, movimiento, movimiento, o que te pidan, ven un día o dos a este otro lugar porque te necesitamos un poco así. No te extrañe, movimiento, palabras claves para tu desempeño, tu éxito profesional, todo bien. Muy lindas las cartas, sólidas, las cartas de abundancia, de oportunidades. Casa 11, vida social, amigos, comunidad. 8 de sabiduría salió invertida. Piscis. 2024 lo complementamos con un 6 de oros. Mira, con respecto a lo que son las amistades, esas nuevas posibles amistades que vengan los amigos de los amigos, las fiestas de la empresa, los vecinos, va a haber un poco de todo, Piscis. Pero me están mostrando que vas a aprender como a separar la paja del trigo. ¿Se entiende? Es como que por un lado tú vas a tener a tus amistades férreas, las que amas con el corazón, las que cuidas, las que son incondicionales, pero por el otro lado vas a tener ahora una claridad, pero muy lúcida respecto a personas que son quizás más vacías, son personas que a lo mejor no tienen capacidad real de ser amigos de verdad, personas que a lo mejor son un poquito deshonestas, que andan como con mentiras, con chismes, ¿ves? O gente un poquito arrogante. Es como que tú vas a tener un radar encendido este año para identificar si sí, estas personas amigos a toda prueba y este grupito, bueno, lo dejamos entonces en los conocidos, porque a veces si son colegas de trabajo o vecinos, no le voy a quitar el saludo, pero ya mi corazón sabe que no va a haber un 100 para allá, una incondicionalidad. Entonces es como que te veo ahí, separando muy bien y teniendo muy clara la película para que no se vayan a querer pasar de listos contigo, porque hay veces que hay personas que se acercan a uno, sí, mi amiga, mi amigo, te quiero, y resulta que es para pedirte un favor solamente o aparecen cuando necesitan algo solamente y no para ver, hey, ¿cómo estás? ¿Ves? Entonces te vas a ir dando cuenta y siento que tú vas a ir seleccionando qué le entregas a cada uno. Sí, sin duda. No veo mucha cantidad de amigos nuevos, no, no, sino que esto puede pasar con las personas que ya estén. Puede entrar una o dos, sí, pero creo que son más con las personas que ya están en tu radar de la amistad, de lo social, de la comunidad. Ok. Última casa. Última. Potentísima la casa 12, ¿te acuerdas lo que era? El karma. El karma, que tiene que ver con las lecciones que el universo, tu espíritu este año te pone, este año 2024. Acá podíamos ver también los secretos, ¿te acuerdas? Si es que hay algo que tengas que saber este año, se va a destapar. Podríamos ver tu conexión con lo invisible. Vamos a mirar. Está invertida. Caballero de Amor, salió así, invertida, casa 12, Piscis. Caballero de Amor, lo complementamos entonces con la Sota de Oros. Ok, mira, voy a comenzar por el secreto, lo que se destapa este año, que obviamente no iba a aparecer en las casas anteriores, porque es algo que viene por destino, es algo que trae una lección, que tú puedes decir, uff, era karma. Sí, pero lo vamos a tomar no como castigo, sino que como esa lección que vas a aprender este año que tiene que ver con una persona que en primera instancia era una persona maravillosa en tu vida o una persona que tú tenías bien catalogada en tu vida, pero que en realidad es una persona falsa. Es una persona que puede tender a no dar mejores consejos, a llevarte por mal camino, a querer hacerlo, a tener malas juntas. Es una persona que puede ser un poco tramposa y creo que
darte cuenta de esto. Creo que va a pasar algo, algún hecho en concreto. Bien, no es que alguien te va a venir a decir tal persona es así. No, creo que va a pasar un hecho concreto con una persona que tú querías mucho, que tenías muy bien catalogada y que te va a defraudar, te va a decepcionar, pero no te pongas triste, Piscis, porque a veces es mejor como una curita, me la saco rápido y que duela una vez y que no termine doliendo después al darme cuenta que sigo poniendo mi corazón, mi energía, mi buena onda en alguien que realmente no vale la pena en mi vida. Así que se van a caer por lo menos una careta de alguien que tú tienes bien catalogado. Puede ser una persona menor que tú o perfectamente podría ser una persona, si es que es mayor que tú o tiene tu edad, alguien que tú le hayas ya encontrado algún rasgo como un poquito de inmadura. Sí, esta persona es media infantil, pero bueno, no la habías visto quizás todo lo de atrás. Porque es una persona que si puede defraudarte, engañarte, lo va a hacer. Y creo que por ahí podría suceder el tema. A lo mejor puede ser con un bien, puede ser con un favor que te piden y nunca jamás te lo devuelven y después te empiezas a dar cuenta que hace lo mismo con todo el mundo. Te pongo ese ejemplo, pero puede ser cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa. Bien, así que bueno. Eso, como un secreto que se destapa, es también lo que tienes que aprender, digamos, en esta vida, en este año, no en esta vida, en este año. Sí. Creo que esto de poder mirar, está muy relacionado con la casa 11 también, de darte cuenta quién sí y quién no, es porque esta persona quizás estaba en tu pasado en el grupito de los sí, esta persona sí, en mi vida. Pero ahora te vas a dar cuenta, uff, era un no, esta persona no es una persona que vibre como yo, que me cuide, ¿ves? Entonces ahí, este es un radar que se te va a quedar activo. Así que también agradece por la decepción que pueda venir. Porque es mejor estar con los que son reales, ¿no? Lo que te explicaba al principio de la energía del año, si no es real, ¿no? Ahí va, ¿ves? Vamos a cerrar. Ahí está. Esta lectura. Bien. Como el último mensaje energético en general, esto no tiene ningún tema específico, sino que lo que me dice acá. Me dice que cualquier cosa que en el pasado te viene dando miedo, te ha dado miedo, angustia o tiene que ver con alguna vinculación tóxica o algo tóxico que yo hago, algo vicioso, repetitivo, ¿se entiende? Algo que yo sé que no me hace bien, este año tú vas a tener la fuerza para poder trabajar en eso y tener una nueva visión, lograrle darle la vuelta, trascenderlo. No tengas miedo. De nada. De nada, Piscis. Porque todo esto lindo que se abre acá, incluso hasta lo desafiante que hay, porque hay cosas desafiantes en tu lectura, la vida es así, no es solo negra, no es solo blanca, tiene todos los colores la existencia, te dice que va a ser como un partir desde otro punto este año, mientras más trasciendas el temor a lo que sea. No le temas tampoco al dinero. Porque hay gente que dice, no, no, el vil dinero, el sucio dinero, no, si no necesito tanto para vivir, no le temas a la energía dinero, a la energía de la abundancia. Estudia cómo me relaciono yo en mi interior con la idea del dinero. ¿Qué concepto tengo del dinero? Entonces, si tienes en algún punto algo que dices, no, la felicidad no hace el dinero no hace la felicidad, perdón, o la gente que tiene mucho dinero se vuelve mala, revisa cuáles son tus parámetros para etiquetar la energía de dinero en tu vida y aliviánalo. Aliviánalo. Es como que tienes que llegar a esa conclusión de que tú eres la abundancia. Que el dinero es tu amigo, que no es malo, no es malo para nada. ¿Bien?
Así que bueno, vamos a dejar hasta acá tu lectura. Siento que tu mamá también va a tener especial participación este año en tu vida, a trabajar lo que haya que trabajar con tu mamá, las terapias necesarias que haya que hacer también. Ojo, esté viva o no tu mamá, hay temáticas con tu madre. Todos tenemos una madre. Esté presente o no, a eso voy. Anda a revisar. ¿Qué puede haber que yo sé que hay una espinita, algo pendiente ahí? Lo trabajo con biodecodificación, con sanación de linaje, sobre todo con algún tipo de terapia energética, con psicólogo, ve tú. Pero te va a hacer bien también, te va a ayudar mucho más a la apertura de la abundancia, incluso. Ok, me siguen dando mensajes para ti, Piscis, pero bueno, ya vamos a cerrar la lectura. Un abrazo enorme, que tengas un hermoso año. Me gusta mucho tu energía, tengo gente muy muy cercana que quiero mucho, que es Piscis. Y de verdad, es una energía bastante profunda, real, no dejes nunca de ser real y anda, nada, bucea en esa profundidad. Es maravillosa. tarotdespierta@gmail.com por si me quieres escribir, por si quieres una lectura privada, si me quieres seguir en Instagram, lo dejo en la descripción del video, Piscis. Nos vemos, te quiero muchísimo, que estés muy bien.